Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. El caballo, ¿qué color era? Blanco. Blanco, por supuesto, era blanco el caballo. Y aquí hay un problema con el caballo blanco para los que dicen que esta es la falsa iglesia. Tenemos muy pocas referencias. Rápidamente vamos a leer alguna de ellas. Dice... Vamos a leer en Job, por ejemplo. Vamos a leer en Salmo 51:7. ¿Lo tenés? Sí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es decir, en este caso, el blanco es un producto del obrar de Dios en una persona. Porque dice, si yo me lavo, voy a ser más o menos blanco. Pero si vos me agarrás con hisopo y me das, y aparte tu sabiduría y tu poder, me van a transformar totalmente blanco como la nieve. O sea, es producto de un actuar de Dios en la persona. Luego dice Eclesiastés 9:8, ahí nomás. ¿Qué dice? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Claro, blanco significa santidad y ungüento significa unción. Dice entonces, vamos a leer en Mateo 17:2. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, una característica que ocurrió en el monte de la transfiguración, en la presencia de Dios. Es decir, en la presencia de Dios lo que era más o menos blanco se volvió terriblemente blanco, impresionantemente blanco. Dice 28:3, Mateo. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Eso hace referencia al ángel que apareció tras la muerte de Cristo. Es decir, una cualidad también de un enviado de Dios, un blanco bien profundo, lo único que lo tiene es Dios, pureza, santidad. Marcos 9:3 habla de otra vez de los blancos de la transfiguración. Dice en Lucas 9:29. Y entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Volvió a repetir lo mismo y volvió a contar más o menos lo que era el blanco. En Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En este caso, blanco significa madurez, tiempo de Dios cumplido, o corazones listos para ser recogidos por Dios. En definitiva, sea madurez o personas listas, el blanco está asociado a algo positivo, a algo bueno, a que ya está listo para ser llevado por Dios, o sanado por Dios, o restaurado, o arrebatado para Dios, o ir directamente a la presencia de Dios. Vamos a ver Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sigue diciendo, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales y vestidos de lino finísimo y blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Entonces vemos aquí, ¿Jesucristo en qué caballo viene? Blanco. En un caballo blanco. Este es el símbolo de Cristo, está claro. Otra vez lo blanco está asociado a Dios y ni hablar al jinete con el caballo blanco. Apocalipsis 20:11. ¿Cómo sería el trono de Dios? ¿Qué color sería? Blanco. Un gran trono blanco. Dice que los estaban sentados ahí. Huyeron a tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Bueno, habla del trono de Dios, un trono otra vez de color blanco. Hasta aquí tenemos otras citas de color blanco, pero hablan acerca de la lepra, por ejemplo, pero porque las características de la lepra es una mancha blanca.
habla de blanco, pero ¿por qué me pones de blanco tuyo? Pero eso es objetivo, no tiene que ver con esto. Y básicamente aquí, al menos en cuanto a la palabra blanco o blancas, tenemos todos ellos. ¿Qué dijimos entonces? ¿Qué significaría blanco? ¿Positivo, negativo? Positivo. Principalmente siempre es positivo, sí. Significa la pureza, la santidad. Pureza, santidad. Correcto. Es pureza, santidad y la obra de Dios o el tiempo cumplido de Dios en los campos blancos o el creyente que está listo para ser redimido por Dios. Quizás podemos asociar otros sinónimos, pero vamos a ir directamente a arco y después, bueno, si nos queda tiempo, vamos a ver lo que es blancura o algún sinónimo de blanco. Vamos al arco. Tenemos, dice, en Lamentaciones 3:12, entensó su arco y me puso como blanco para la saeta. Es decir, su arma, un arma infalible, como que se ensañó conmigo, como que me puso en la mira y no voy a tener forma de escapar. O sea, habla de un objetivo de Dios y de una persecución de Dios de la cual nadie va a poder escapar. Dice Ezequiel 39:3, no sé si lo tenés. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Es decir, arco significa la fortaleza superior. O sea, lo más poderoso, lo que más amás, tu cuenta de banco, tu rostro bello, lo que vos más amás, lo que considerás que es lo que nunca podría faltar, tu arma infalible, Dios a propósito te la va a quitar. Dice... Después tenemos referencia a arcos, pero eventualmente son arcos. Dice Jeremías 9:3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para nada la verdad de la tierra. Entonces ahora, dice que la lengua lanza mentiras como un arco, o sea, súper veloz, hiriente al extremo. Dice... Jeremías 46:9, no sé si lo tenés. Subid caballos y alborotaos, carros y salgan los valientes, los etíopes y los de Put que toman escudo y los de Lut que toman y entesan arco. Bueno, o sea, los más valientes, lo mejor de lo mejor, llevaba arco. Es decir, el arma poderosa, el arma infalible. Dice Jeremías 49:35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Bueno, aquí el arco de Elam significa la soberbia, la confianza vana. Dice Jeremías 50:14. Poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que entesáis arco, tirad contra ella. No escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. En este caso significaría un juicio inevitable e infalible, como el arco, que no te perdona. Un juicio del cual Dios no va a volver atrás. Dice Jeremías 50:42. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Bueno, dice aquí habla de lo difícil que era luchar contra el arco. Serán crueles y no tendrán compasión, dice, con esa arma tan infalible que es el arco. Dice Jeremías 51, el arco de ellos fue quebrado porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Arco significa aquí la confianza vana, la soberbia, las obras materiales o recursos materiales del cual el hombre se enorgullece en demasía. ¿Qué más tenemos? ¿Tenés algún texto más? Yo estoy en Ezequiel, vamos a ver si podemos ir a Oseas para avanzar un poquito. Tengo uno en 2 Samuel 22:35 que dice: quien adiestra mis manos para la batalla,
de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Bueno, el arco de bronce, en este caso el arco de bronce, era un arma súper poderosa que superaba a cualquier arma. Era un arma espiritual de Dios, arco de bronce, si la querríamos comparar con hoy. Dice Oseas 7:16, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Dice que fueron como arco engañoso, que uno espera que dé fruto, pero no dan ningún fruto alguno. En este caso serían como falsos cristianos, falsos hijos de Dios, que esperan que hagan un propósito, cumplan una voluntad y realmente no la van a cumplir. Dice Zacarías 9:10, y de Efraín destruiré los carros, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados. Habla también de un arma muy poderosa. ¿Qué más tenemos? Bueno, en arcos hemos visto bastante. Tenemos luego algunos otros textos que nos quedaban, que habíamos visto de José, por ejemplo. Dice la escritura en Nehemías: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Bueno, aquí arcos, si bien es un arma poderosa, pero aquí está siendo casi una mera descripción, ¿cierto? ¿Tenemos algo más? En segunda de Reyes. Sí. Primera de Reyes 22:34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Bueno, ese arco a la aventura significa juicios de Dios, justicia de Dios o la guerra de Dios. Bueno, hemos visto más o menos a grandes rasgos los significados más importantes de la palabra arco, de la palabra corona y del color blanco. Quizás hay obviamente algunos más, pero los más importantes ya los hemos visto. Con estas palabras hemos analizado ayer el texto de Apocalipsis. ¿Y qué dijimos que significaba Apocalipsis, Juque? O la interpretación, las posibles interpretaciones, y cuál es la que nosotros escogimos. Del caballo blanco. Del caballo blanco, correcto. Que significaba la simbología que habíamos encontrado era que era el plan de Dios, que simbolizaba Cristo. Sí, el arco que dijimos, por ejemplo, en Génesis 49:24 dice: mas su arco se mantuvo poderoso. Habla de que lo asaetaron los arqueros a José, el que habíamos visto, y su arco en este caso significa su confianza, su fe, su confianza en Dios, porque no nos olvidemos que José no estaba bajo la ley, José estaba bajo la fe, no bajo la ley. Entonces, el caballo blanco, dijimos que las interpretaciones son, algunos dicen que el caballo blanco representa a la iglesia cristiana que sale a guerrear apoyada por los diferentes emperadores, aquellos o los diferentes César del Imperio Romano, y que por eso salía con un arco, lo mismo que Colón hizo en las Américas. Por eso es un caballo blanco y sale montando y es la iglesia, pero que sale a hacer guerra. Otro dice que es el anticristo, porque vendrá como un caballo, como si fuese el de Jesús, con caballo blanco, pero que viene con un arco sin flechas. Pero hemos visto en pasajes que nunca se menciona la palabra arco. Hemos visto en un pasaje, no sé si era de Habacuc, que decía que se descubrió tu arco, cuando habla de Dios. O sea, no sé cuál es de los dos, ahí lo vamos a ir buscando. Mientras, yo tengo una en Segunda de Reyes, de 13:16, cuando Eliseo pone sus manos sobre el rey de Israel para agarrar el arco.
Y recién en unos pasajes más adelante dice que tira el arco con las flechas, pero en ese mismo pasaje no menciona las flechas. Claro. No significa, porque menciona el arco solo, no significa que no estén las flechas. Exacto, no significa que... Claro, no significa que porque en un momento, en un pasaje muestra solamente las saetas, que simplemente no, las lleve vacío, porque no tendría sentido, no tendría sentido alguno que... Por ejemplo, el que dijimos es este. Vamos a ver de dónde podemos leerlo, ya este es el último que leemos. Vamos a tener que leerlo un poco antes del 2, Habacuc 3:2. Este es un versículo muy bueno. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá desde Temán y su santo desde el monte de Parán. Selá, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de la alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira como el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Bueno, luego sigue diciendo los juramentos. Bueno, aquí habla de que Dios montado en caballos y que viene a ejecutar juicio, a imponer su palabra y que no detiene su obra. Para defender a su pueblo también. Entonces, y dice que se descubrió su arco. Entonces, como no menciona flechas, no, según el pensamiento de que es el anticristo, aquí también aplicaría el anticristo. Pero aquí dice claramente que es Dios, que es Jehová, que su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de la alabanza, resplandor era como los rayos brillantes salían de su mano. O sea, todo, es imposible pensar que este pasaje habla del anticristo. Y aquí habla de un arco sin flechas. Lo mismo que habla en Apocalipsis 6:2, de un arco sin flechas. Aquí habla de un caballo, de caballos, en el cual monta Dios. Es decir, es plausible, es posible que Dios, estamos en un contexto del Antiguo Testamento, para salvar a su pueblo, dice que va a hacer todo esto Dios, para bendecirlos, para rescatarlos. Entonces es posible, la interpretación que le estamos dando nosotros, que ese caballo blanco representa la obra de Dios en el mundo. Hasta que finalmente esa obra de Dios en el mundo toma otro sentido, otra etapa, y aparece Cristo, que es el que se sube en el caballo blanco, que es la obra de Dios, y se corona de gloria, porque no es tanta casualidad que el blanco simbolice la pureza, la corona. Además, es el reino de los cielos. El que lleva la corona lleva... A ver, léeme el pasaje, Cuque. ¿De Habacuc? De Apocalipsis, estamos en 6:2. No, ese ya lo leímos. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Por eso, y dice que se le dio una corona. Y además, como si esto fuese poco, el blanco, el arco, el caballo, la corona, después agrega, salió venciendo y para vencer. Si yo creo que ese es el anticristo, quiere decir que al final el anticristo vence. Pero no, la obra de Dios nace venciendo, como lo que hablábamos de que Dios le dijo a la mujer, a pesar de estar lejos de la presencia de Dios y sacado del huerto del Edén, le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la de ella, tú le herirás en el talón, ella te herirá en el talón, le dice a la serpiente, mas tú, le dice a la mujer, herirás a la serpiente en la cabeza. Es decir, una herida mortal en comparación a una picadura en un talón. Bueno, hasta aquí quedó claro, Cookie. Sí, clarísimo. Esto es bueno, estos pasajes son muy, muy buenos. El detalle de salió venciendo y para vencer no es menor, porque revela quién sale venciendo, por ejemplo. Si nosotros decimos que es Satanás, ¿Satanás salió venciendo del cielo? No. Salió perdiendo. O sea, empezó perdiendo y va a terminar perdiendo. ¿Quién aparece venciendo? Aparece venciendo Cristo, aparece venciendo la iglesia,
aparece venciendo a la mujer, a pesar de que está lejos de Dios. Dios le dice que la va a vencer a Satanás. La mujer luego en Apocalipsis se cuenta que fue ayudada por la tierra y la mujer que iba a dar a luz dio al final a un hijo varón que regiría las naciones con varas de hierro. Y también ayer analizamos que el Apocalipsis no solamente cuenta hechos apocalípticos de los últimos tiempos, cuenta hechos de antes de la creación del mundo, cuenta hechos antiguos y cuenta hechos futuros. Entonces, como decíamos, para mí estos pasajes de los cuatro jinetes, porque también los detalles que dijimos por último que deben recordar, por ejemplo, el caballo, dice que salió un caballo en el 4, salió otro caballo, ¿lo tenés? Bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Si nosotros creemos que el caballo bermejo vino a quitar la paz en el tiempo apocalíptico, estamos totalmente desconociendo que en la antigüedad los imperios se cansaron de matarse unos a otros y aún antes de los imperios los pueblos se mataban unos a otros. Es decir, estos caballos ya están corriendo hace mucho tiempo y su destino final es alcanzar los últimos tiempos. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.